Así, arranco, ¿no? Bueno, muy buenas tardes. Eh, bienvenidos y bienvenidas al panel del Fondo Amazonía para la Vida. Antes que nada, quiero agradecer a nuestros panelistas que tenemos hoy día. Eh, Fanny Cuiru, que es la coordinadora de COICA. Jorge Pérez, presidente de AIDESEP. Gregorio Mirabal, coordinador de biodiversidad y clima de Coica, José Sach, presidente de Confeñae, y Lina Peñuela, que es coordinadora de la región amazónica del Reino Unido. Muy bienvenidas y gracias por estar acá. A mí me gustaría iniciar dando eh, las palabras a Fanny para que justamente pueda abrir el panel y un poco hablarnos sobre el fondo y cuál es la importancia del fondo Amazonía para la vida para Coica. Y cómo lo ven como un mecanismo que puede venir a dar respuesta a algunas de las necesidades de financiamiento directo que hay desde el territorio. Bueno, muchísimas gracias a Verónica. Un saludo especial a nuestros presidentes, a José Sac de Confenalle, a, a mi paisano. Él es Huitoto, él está en Perú, pero no está porque quiere, sino porque el extractivismo hace un siglo lo llevó para allá. Nuestros pueblos fueron desplazados para el Brasil y Perú y por eso tenemos uitotos también en Perú. Un saludo también aquí al coordinador de cambio climático de la COICA, al presidente Tomás Candia de SIDOG, a nuestras presidentes eh, de territorio, a la Casica. Eh, Milena, que viene del río Solimoes, y a todos ustedes, autoridades, por estar acá presente. Eh, un saludo aquí al Reino Unido, representante del Reino Unido, y claro que sí, un agradecimiento especial para el BIC, nuestro aliado. En el pasado, ¿quién iba a pensar que el BIC iba a ser un aliado importante de los pueblos indígenas? Pero hoy las cosas han cambiado y hoy somos aliados entre el BIC y la COICA, la organización indígena más grande del mundo. ¿Por qué somos aliados? Porque hemos creado un fondo indígena Amazonía para la vida. De hecho, en Dubái se hizo el lanzamiento. Es una oportunidad, nosotros. Como pueblos indígenas tenemos mucha esperanza de que este sea el mecanismo financiero directo para los pueblos y comunidades indígenas. Y eso ha sido nuestra lucha, que el financiamiento llegue directo donde está el trabajo real de conservación, donde está el trabajo real de transformación de vidas, donde están esas comunidades que nunca han tenido oportunidad, porque a veces la cooperación se queda en intermediarios y ya sabemos, hay un estudio que dice que toda esa cooperación solo llega el 1% a los territorios indígenas. Por eso esta es de verdad una oportunidad única, es pionera el BIC, eh, como decía mi hermano aquí Gregorio, que en el pasado... Nosotros le tirábamos piedra porque hacía actividades que afectaban los territorios indígenas. Pero hoy vemos que también las bancas y esas empresas que uno cree que no tienen corazón, eh, tiene funcionarios que tienen corazón. Y por eso piensan de otra manera. Por eso piensan en algo que puede generar cambios en la humanidad. Siempre tenemos que pensar como humanos, que todos somos humanos, tenemos los mismos sentimientos, eh, las mismas necesidades. No todo a veces es, digamos, sometimiento, no siempre es eh, un recurso que hace daño a las comunidades, sino por el contrario. Esperamos que este fondo sea realmente una esperanza para cambiar la vida de los pueblos indígenas en territorio. Pero aquí también tengo hermanas que dicen, bueno, pero ya queremos eh, ver eso en territorio. Cada día me, me dicen, bueno, ¿dónde estás? Eh? Lo lanzamos en Dubái. Le dije, lo que pasa es que el BIC tiene unos trámites internos, bueno, tiene sus reglamentos, pero también por eso hemos insistido en que hoy la cooperación debe ser flexible porque cuando se convierte en, en cooperación rígida, lo que hace es que ese dinero también se quede por ahí en cumplimiento de solamente los requisitos y de las reglas de, de los bancos o de las, de, las, de las cooperaciones, y se pasa el tiempo y entonces llega el tiempo de la ejecución y hay que correr a hacer las cosas mal hechas y eso no deja eh, nada bueno, no genera impacto ni hace cambios. Eh, que necesitan y requieren los pueblos y comunidades. Este fondo, eh, estamos trabajando en el mecanismo de gobernanza de este fondo. ¿Por qué? Porque no solamente es entregar el, el dinero, y ahí es donde hemos dicho que la cooperación también debe ser responsable, debe ser hacer trazabilidad de los recursos que entrega y también hacer seguimiento de que de verdad llegue donde tiene que llegar. Esa es responsabilidad de ambas partes también, desde nosotros como pueblos indígenas, utilizar bien para el beneficio de nuestras comunidades y eh, mejorar las condiciones de vida, una vida digna para nuestros pueblos. Este mecanismo de gobernanza que estamos construyendo, ya llevamos cuánto, como seis meses o más, lo hemos pensado supremamente así como, um, digamos, viéndolo con lupa, para que realmente sea un mecanismo despolitizado, que sea realmente algo estable, que permanezca en el tiempo, que ninguna dificultad que se presente, en, digamos, en las instituciones, afecte este proceso y este mecanismo. Entonces, nos, ha, nos hemos demorado un poco por eso, pero aquí siempre estoy yo molestando, ¿no? Y ya saben que cuando llamo, ¿qué pasó? Bueno, mañana qué pasa, vamos. Pero bueno, eh, es importante también por eso que, que la cooperación descolonice ese, esa forma de entregar recursos a los pueblos indígenas. Siempre hablo de que tenga un enfoque diferencial indígena. Eh, que se tomen en cuenta todos esos derechos diferenciales que tenemos como pueblos indígenas. Por eso vamos lentamente, pero aspiramos que de aquí a la, a la COP30 lleguemos con resultados. Eso era lo que decíamos, pero queremos de verdad llegar con resultados y mostrar los resultados de nuestro Fondo Amazonía para la Vida. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias Fanny. Y ahora a mí me gustaría dar un poco de detalle de qué es el fondo y cómo lo estamos pensando. Para esto me gustaría iniciar con un pequeño video. Por favor, si ya lo tenemos listo, adelante. Ese, pero en lo que van arrancando con el, con el video, entonces yo voy a ir comentando un poco de detalles. ¿no? Bueno, desde el BID justamente, como saben, tenemos un programa, eh, programa Amazonía siempre, del cual tenemos recursos específicos para la región amazónica. Y ahí tenemos varios fondos. Uno de los fondos es del Fondo Verde del Clima, que es exclusivo justamente para los temas de bioeconomía y también tenemos el fondo multidonante donde varios países de Europa participan y justamente UK es un, eh, parte de esos recursos, ¿no? Entonces, hemos estado conversando bastante con las organizaciones y las comunidades indígenas y escuchando la necesidad de tener financiamiento directo hacia las comunidades indígenas. Y hemos estado pensando entonces conversando, bueno, ¿cómo lo hacemos? ¿Mm? Y estamos creando entonces en alianza con COICA hemos creado el Fondo Amazonía para la Vida. Es un fondo que inicia con 10 millones que aporta el BID, pero realmente no es un fondo del BID. La idea es justamente está arrancando el fondo con 10 millones que ya está aportando el BID, pero la idea es que también otros donantes se puedan ir sumando. Vamos a trabajar con todas las organizaciones de la región amazónica y hemos empezado este trabajo y la idea es que los proyectos sean diseñados por las comunidades indígenas y por las organizaciones indígenas. Este no ha sido un camino fácil porque justamente desde el BID, si bien tenemos bastantes, eh, eh, bastante experiencia con diferentes instrumentos de financiamiento, es la primera vez que vamos a tener un proyecto que es proyectos que son ejecutados directamente por las organizaciones indígenas. Esto no es un camino fácil, como lo mencionaba Fanny, nos ha llevado tiempo un poco trabajar esto internamente del BID, pero también trabajar los proyectos que para que sean realmente diseñados por las mismas organizaciones y ahora van a ser ejecutados por las mismas organizaciones. ¿no? Y en ese sentido también, eh, ahora me gustaría anunciar que tenemos los dos primeros proyectos aprobados. Y ahí me gustaría felicitar a las organizaciones. Tenemos el primer proyecto aprobado por AIDESEP. Muchas felicidades y un aplauso, por favor. Y también tenemos la buena noticia que tenemos un segundo proyecto aprobado con la organización Orpia en beneficio de las comunidades indígenas de Venezuela. Nos ha llevado varios meses de trabajo. En alianzas, porque los pueblos indígenas como socios ya son dos proyectos que van a arrancar, y realmente creo que ahí las miradas van a estar en estos proyectos, porque es una nueva experiencia para el BID. No tenemos experiencia de ejecutar proyectos directamente con las organizaciones, van a ser justamente los primeros proyectos, y son, eh, es innovador porque no hay mucho financiamiento directo hacia las comunidades indígenas. Entonces, creo que las miradas van a estar. En cómo van a salir los proyectos, en los resultados pone un poco de presión a las organizaciones, pero es un trabajo que vamos a estar haciendo conjunto para demostrar que realmente los recursos que van directamente a las organizaciones indígenas tienen más impacto, porque son las organizaciones y las comunidades que saben justamente con el conocimiento tradicional cómo proteger al bosque y nosotros somos aliados que tenemos que potenciar esas capacidades, ¿no? Entonces me gustaría dejarlo acá, pregunto no sé si el video está está listo. Bueno, creo que no está, no importa. Entonces, tenemos más tiempo acá con los panelistas. Aquí, entonces, me gustaría dar la palabra a Jorge Pérez, que es el presidente de IDSEP, para que justamente nos comente cómo se ha venido gestando, cómo se ha creado el proyecto, cuáles son las expectativas de, desde las comunidades indígenas de Perú. Adelante, Jorge. Bien. Bien, muchas gracias nuevamente. Saludar a todos los que están aquí, a los líderes y lideresas de los países asociados a la COICA y también al Consejo Directivo de ISEP y a los, a los panelistas, al hermano del Ecuador, a la coordinadora de la COICA, al hermano Gregorio. Bueno, yo creo que las expectativas están bastante altas. Están altas porque los pueblos indígenas estamos fuertemente impactados por el cambio climático. Estamos fuertemente impactados por la invasión al territorio, ¿no? por las actividades que provocan deforestación, degradación, y por las actividades que están llevando a la muerte a los líderes indígenas que salen en defensa de ese territorio que se mantiene todavía en su máximo esplendor respecto. A, a la biodiversidad, respecto a los conocimientos, respecto a la cultura, ¿no? Y que eso significa mucho para nosotros, porque constituye la fuente de la vida misma. Eh, hay mucha expectativa porque va a fortalecer la autonomía, la mirada de autonomía y de libre determinación de los pueblos que está basada en la gestión del territorio. De acuerdo a nuestra propia mirada, de acuerdo al, al legado en otros antepasados. Cuando los líderes dicen en el Perú, por ejemplo, y en otros países, de que más de 200 años hemos estado bajo el régimen legal forestal de los gobiernos, ¿no? pero ese régimen forestal no hizo más que depredar cada día más la amazonía, no, vulnerar más nuestros derechos. Entonces lo que significa es de que no podemos insistir en ese marco legal, no podemos insistir viviendo en ese paraguas. Y hay que hacer una revolución, ¿no? Como decía el Pablo Pap del pueblo Aguajum. Hay que hacer una revolución, hay que pensar, o sea, cómo poner fin a ese esquema de política pública forestal que está degradando la Amazonia. Y decirle al Estado, danos ahora la oportunidad para nosotros manejar este territorio antes que se termine, antes que se acabe todo la biodiversidad y la cultura. La economía indígena ayuda a que los hermanos que ahora están mirando eh, ingresar a la economía oscura del narcotráfico, de minería, de la minería, la tala ilegal y, y otros vean como una alternativa. Si sí es posible no adoptar un proceso sano, saludable manejando los recursos y a la vez recibiendo una economía que nos permita fortalecernos como comunidad, ¿no? que nos permita fortalecer como pueblos. Y sobre todo llevar adelante nuestra agenda, nuestra agenda común, el buen vivir. ¿no? Entonces, no hay margen para pensar de que esto pueda fracasar. De una y otra manera, su legado va a ser beneficioso para nosotros. Pero sí hay retos importantes. ¿no? no descuidar nuestra gobernanza. Seguir fortaleciendo la, el, el sistema administrativo de cada uno de los beneficiarios. no Que los indicadores sean fuertes, pero a la vez sean flexibles. ¿no? Yo creo que, y como pueblos indígenas, también tenemos la capacidad y la responsabilidad de adaptarnos a ese contexto. no O sea, para dejar un legado de que sí podemos avanzar ¿no? en una experiencia tan nueva. Tan expectante como esto. Realmente es impresionante, pero lo reto que nos queda también nos va a ayudar a ponernos, como dicen, en Colombia las pilas. ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias, Jorge. Y ahora me gustaría dar la palabra a Gregorio Mirabal, que aparte de ser coordinador de biodiversidad y clima de la Coica, también representa Orpia, ¿no? Y es otro proyecto que justamente tenemos aprobado. Entonces, adelante, Gregorio, por favor. Bueno, Bueno, saludos hermanos y hermanas. Eh, yo quería comenzar con eh, muchas cosas que se han dicho cuando se hablan de los fondos para los pueblos indígenas. Siempre, siempre nos decían fondo indígena de pueblos indígenas. Sin fondos y sin indios. Esa era la historia de nosotros. Fondo indígena para los pueblos de la Amazonía sin fondos y sin indios. Generalmente lo manejaban otra gente, pues. Entonces, eh, ahora es un fondo indígena manejado para los pueblos indígenas, construido por los pueblos indígenas, pero con un acompañamiento de un banco que es el banco interamericano de desarrollo. Entonces así se construyen las cosas, o sea no se pueden hacer solo, no podemos hacerlo solo. Entonces en el 2021 se firmó este acuerdo en Glasgow, el pacto de Glasgow. Estuvimos como coica, los nueve países y allí es increíble lo cómo pasan los cambios políticos. Por eso digo todo cambia. En ese momento era el presidente Duque de Colombia, estaba allí. Y el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo es otra, era otra persona, ahora hay otra persona. Entonces los cargos son pasajeros. Eso hay que tenerlo claro. A lo mejor eh, eso pasa en las organizaciones también. Entonces el reto ahorita, oyendo a Verónica, oyendo a Fanny, a Jorge, luego a presidente José Esa. Y es, lo, es el siguiente. que Ahora es un compromiso de ambas partes. Por una parte, los donantes a través del banco ya han entregado el dinero y hemos esperado tres años. Y cada vez que íbamos a un país, ¿qué pasó con los 10 millones? ¿Qué pasó con los... 10 millones? ¿Dónde está? Entonces, mira, han pasado ya casi cuatro años. Pero ahora que ya está y que se va a implementar y se está anunciando esta buena noticia, ahora tenemos que cumplir nosotros, pues. Ahora tenemos que implementar, ahora tenemos que rendir cuentas. Ahora tenemos eso que estamos diciendo, que queremos financiamiento directo. Bueno, ahí está. Y ahora eso tiene que llegar porque nosotros somos testigos y somos parte de este convenio. Entonces tiene que llegar, ¿cómo tiene que llegar? Y el banco nos va a ayudar a fortalecer nuestras unidades administrativas. El banco nos va a ayud ayudar a corregir lo que siempre nos decían, los pueblos indígenas no pueden manejar porque no tienen cuenta bancaria, porque no tienen unidad administrativa, porque no tienen una unidad jurídica, porque no tienen, no tienen, no tienen, no tienen. Entonces ahora ya la tenemos y la vamos a fortalecer a, tra a través del banco. Entonces... Es un reto para nosotros. Estamos contentos que vamos a recibir, pero más contentos será cuando rindamos cuenta del proyecto. Que vengan los socios a decir aquí, mira, sí me dieron la plata y aquí está mi, mi emprendimiento y no fue un fracaso, aquí estamos. Hombres, mujeres, como decía Nelson, Nelson, nuestra experta mundial amazónica de economía indígena de IDC. Ella decía, este es un fondo no solo para las mujeres, dijo ella. Y eso me quedé, me quedé impactado por su visión. Esto es para los hombres, las mujeres, los jóvenes, los abuelos, las abuelas. Somos una familia. Tiene que ser una visión indígena esto. Una economía distinta. Esta economía que se está planteando hoy es histórico. ¿Por qué? Porque si el banco fracasa, nosotros fracasamos. Y si nosotros fracasamos, el banco fracasa. Y no podemos fracasar. ¿Por qué? Porque estamos en una crisis profunda, espiritual, climática, económica, sanitaria. Entonces nuestra gente quiere resultados, nuestra gente quiere soluciones en este momento. Entonces estamos obligados a salir adelante, estamos obligados a vencer, a hacer las cosas bien. No hay vuelta atrás. Tenemos que, que lograr este, este, que este fondo funcione porque es nuestro. Entonces finalmente... Hermanos y hermanas, comenzamos. El caso de Venezuela, decía Verónica, en Venezuela, el país más excluido de la COICA. ¿Por qué? Ya ustedes lo saben. No es fácil financiar a Venezuela. Y el banco ha hecho un gran esfuerzo de decir, vamos a ayudar a Venezuela. Entonces, ¿qué se va a hacer en Venezuela? En primer lugar, un proceso de formación, así como lo tiene la escuela de formación, la escuela de economía de la IDC. Nosotros vamos a aprender de AIC y nos vamos a llevar en el sí a Eduardo y a Jorge también si quiere ir por allá, para que nos expliquen ese proceso, porque ustedes ya han avanzado. Y nosotros vamos a hacer investigación, vamos a llamar a los emprendedores, a las emprendedoras, a nuestras comunidades en Venezuela y que ese recurso sirva para establecer una economía que defienda el bosque, una economía que de, luche contra la contaminación y contra el, los que quieren destruir la Amazonía. Para eso es la, es la economía indígena, no para una empresa transnacional que va a acabar con, con nuestros productos, sino para que los árboles queden de pie, los ríos dejen de contaminarse, para que haya de verdad eh, vida en la Amazonía. Entonces, para eso. Eso queremos, y bueno, aquí todos los que estamos somos testigos de lo que están diciendo aquí. Primero, que llegue el dinero rápido, ya han pasado tres años. Segundo, que haya rendición de cuenta. Tercero, que podamos traer a, los, a las personas que van a recibir ese dinero. Si yo lo recibí, aquí está el acta, aquí está la, la rendición de cuenta. Y bueno, gracias a los donantes que están presentes. Aquí está Reino Unido y otros países, Suiza, Alemania, que han donado, que creen en nosotros y que ahora sí podamos caminar juntos y que esta experiencia sirva para que, yo lo dije, el Banco Mundial, los bancos más grandes del mundo, en vez de invertir en petróleo, en vez de invertir en minería, inviertan en los pueblos indígenas, en los territorios indígenas. muchas gracias Gregorio ahora me gustaría dar la palabra a José Sáquez, que es presidente de la Confeña de Organización Indígena de la cuenca amazónica en el Ecuador con Ecuador vamos a empezar justamente no estamos empezando el camino del diseño del proyecto que va a beneficiar a las comunidades indígenas ecuatorianas entonces me gustaría conocer su visión cómo lo están pensando y cómo se están organizando justamente para construir este proyecto bueno eh, yo mi Gracias. Yo soy de la nacionalidad shuar, los que no me conocen. Mi nombre es José Sachs, presidente de la compañía. Gracias a Dios Arutam, estamos aquí. Yo quiero primero hacer una reflexión con todo lo que vemos aquí en el COP. Escuchamos que la Amazonía, que la Amazonía, que el bosque y la selva, pero nuestra selva en el caso de Ecuador, es un bosque que están amenazados. Un bosque que en su territorio, en su, en su parte, el 60% están amenazados. Y proyectos denominados de desarrollo económico, entre comillas, que afectan, que no han cumplido los procesos constitucionales de consulta previa, libre e informada. Es la realidad. Y aquí están mis hermanos que puedo ver de diferentes nacionalidades. Cuidamos miles y miles de hectáreas, ¿verdad? Pero no recibimos ni miles de centavos, al revés. Y aquí nos enteramos que se han gastado tanto los estados, los donantes. Pero estamos a tiempo todavía. Primero deberíamos hacer un pacto por la naturaleza, un acuerdo. Mundial, a nivel del mundo, un compromiso. Porque sí hay los multilaterales que han financiado en nombre de la conservación, pero han ido a destruir la Amazonía. Han perseguido, algunos hermanos en mi territorio se han muerto por defender. O sea, el doble moral también sí se ha visto. Hoy no queremos hablar como víctimas. Hoy queremos decir que es la oportunidad histórica de proponer, y también aquí de rato decía la compañera del Reino Unido, hay fondos que llegan, pero ya están. Alguien decía, ya hay padrinos, ya hay ya nombres, ya pues no es como reconocer, pues. Si en mi tierra saben decir que si usted hace hijos, si no lo conoces, ya pues el que reconoce es el representante legal, ¿verdad?, no puede pasar esto. Hay que revisar esos proyectos. Por eso insistimos también, decía el compañero Jorge y compañero Mirabal, que es nuestro compromiso, sí. Más es compromiso también de los donantes que no ven más allá. Primero a ser humano, quien cuida el bosque somos nosotros. Quien es víctima de los proyectos que han sido de manera inconsultos somos nosotros. Entonces, siendo así. Desde hoy debería marcar una diferencia en el COP de aquí, el COP de eh, Azerbaiyán, COP de, eh, de Belén. Deberíamos nosotros, los pueblos y nacionales, decir: Mira, aquí estamos, somos la esperanza. ¿Y saben por qué, hermanos? Ecuador, con Feñé hemos dicho: Cuidamos los Andes, los Amazonas del norte y los hermanos cuidan los Amazonas del sur. Pero hay que hacer un trabajo. Declarar un territorio continuo que muchos no nos van a entender. Territorio continuo y espacios de vida. Y también hacer una reflexión que nosotros como pueblos necesitamos que se nos garantice con estos fondos la autodeterminación, la gobernanza territorial de los pueblos. Ahí existen los pueblos. A veces los la forma de apoyar a los pueblos a decir a limitar incluso tener muchos hijos también es un delito porque si después llamo a luchar por la selva en el COP 50 llegarán solo viejos no habrán jóvenes la verdad sí es preocupante a mí sí me preocupa esto pero sí estamos aquí para decir que hoy como hay debo felicitarle un aplauso por los hermanos un aplauso porque hay la verdad es una lección también para nosotros. Es parte implementador del fondo BLF. Parte implementador. En otras palabras, sabe cuánto hay y sabe dónde hay que priorizar estos fondos. No como nos ven a decir, ¿dónde quieres comer? ¿Dónde quieres dormir? ¿Cuánto quieres gastar? Discúlpame, somos dueños del territorio. En esa parte sí podemos decir que así como nosotros vamos a también demostrar capacidades administrativas técnicas y financieras, que sí nos faltan, hermanos, como organizaciones. Sí estamos en buen camino. La compañía estamos en las condiciones de seguir trabajando. Y también la rendición de cuentas. La rendición de cuentas, tanto de los donantes, tanto de las organizaciones, es importante. ¿Por qué? Porque la rendición de cuentas nos va a permitir generar confianza. Si generamos confianza, va a haber la oportunidad de seguir trabajando también próximamente, ¿verdad? Eso es lo más importante y créame que para mí es una buena noticia. Estuve en, en COP de Dubai, ahí escuchamos este fondo, pero ya es un año. Le pregunté anteayer a Mirabal, ¿llegó esa plata o se gastaron? Dijo, no, no se gastaron. Entonces veo que está aquí. Este año hay que empezar. Estos fondos tienen que ser visibles y también felicitar al bid. Antes yo he leído un documental. Que un recorte decía: los indígenas, los pueblos antes pedían a gritos, exigían al BIT que aclare lo que hacía con los fondos. Pero hoy el BIT está con nosotros y hay que dar un aplauso, hay que decirle sí. Pero vamos a trabajar en una agenda conjunta que nos permitan diseñar estos pequeños fondos que tenemos, diseñen las organizaciones que cuidan la selva, donde se el proyectos de bioeconomía economía indígena, porque si nosotros solo cuidamos y no generamos esas capacidades económicas territoriales, lo único que vamos por necesidad, nuestra gente se nos irá a ser trabajadores de las empresas activistas. Esa es la realidad que vivimos. Hay también felicitar, estos fondos deben ser visibilizados para también las, los jóvenes, los emprendedores, para las mujeres organizadas. Hay mujeres en los pueblos, tanto en el de Cebu y Confeñay, y pienso también en otros países. Créame, hacen maravillas, hacen maravillas. En otros países matan al jaguar y le botan al baranco. pero en mi tierra los hermanos de Colombia le guardan el recuerdo. Este es un regalo de Colombia, una hermana especial me regaló y lo llevo aquí. El jaguar nunca muere. El jaguar queda en la selva y nosotros cuidamos la selva, somos parte de la selva. Por eso creemos que esta oportunidad no es más que caminar juntos y generar confianza. Debe existir esa confianza y para que exista confianza, todos tenemos que comprometernos en temas de implementación y la rendición de cuentas. Así es que, de parte mía, que esto no sea la primera vez. Esto sí merece un aplauso y decir gracias, BID, gracias, eh, Gobierno Reino Unido, pero también sí ahí tenemos que trabajar, como digo, en territorio, una mirada en el territorio. Tenemos que revisar el proyecto BLF. Tenemos que revisar porque nosotros nos enteramos hace dos años y algunas cosas que hay que modificar, pero nos va a permitir caminar juntos. Que los indígenas, con los pueblos, no solo seamos escuchados, sino también en el diseño. Atento, termino con esto. Tanto hermanos del, del sur y del norte, tenemos planes de vida que debería ser, que debe ser un instrumento obligatorio para los donantes multilaterales, gobier gobiernos y nacionalidades en el diseño de proyectos de conservación. Muchísimas gracias. Máquete, eminente Ramón. Muchas gracias, José. Ahora me gustaría dar la palabra a eh, Lina, que está representando al Reino Unido, y justamente este fondo no hubiera sido posible. Sin la participación tenemos el Fondo Multidonante, donde varios países de Europa participan, entre ellos el Reino Unido, que están poniendo los fondos, también son fondos del Fondo Verde del Clima. Entonces, realmente, esta es una apuesta y un apoyo muy grande que estamos recibiendo de diferentes aliados. ¿no? Entonces, me gustaría conocer la visión justamente del de Reino Unido. Adelante, Lina. Eh, gracias, Verónica. Y bueno, para mí el privilegio, el privilegio es todo mío estar compartiendo este espacio con ustedes. En primer lugar, darle crédito a los otros donantes que hacen parte de esta colaboración y creo que es un punto muy importante para la comunidad de donantes también, tratar de coordinarnos, articularnos y organizarnos en función de propósitos clave. Entonces, en este fondo estamos de la mano de Alemania, de Suiza de Suiza, de Países Bajos eh, y de Italia, colaborando como parte del gran, del gran fondo. Yo diría que para nosotros este proyecto IDESEP es... Eh, insignia y probablemente va a abrir muchas puertas eh, por todas las potencialidades que tiene de mostrar resultados. Y yo creo que ojalá en un año podamos, como usted lo plantea, Gregorio, verlos y poder conocer frente a frente a las personas que sean beneficiarias. Creo que va a ser fundamental, ojalá en la COP30, tener un espacio donde podamos celebrar esto. Eh, para el Reino Unido, digamos, hay tres cosas que son fundamentales. Reconociendo que la Amazonía se está acercando cada vez a ese punto de retorno del que ustedes conocen mucho más que nosotros y de que probablemente nosotros en las ciudades ya lo estamos empezando a ver, los cambios de temperatura, sequías, inundaciones, ya nos afecta a todos y es definitivamente una problemática en la que tenemos que actuar urgentemente. Creo que este proyecto está apuntando a tres cosas que para la cooperación de Reino Unido en temas de bosques son fundamentales. La primera, la gobernanza. Y no solamente entender que cuando apoyamos gobernanza, apoyamos procesos de coordinación a nivel nacional, queremos definitivamente acercarnos a los proyectos de gobernanza locales, territoriales, la que lideran ustedes. No es una tarea fácil y creo que siempre empezamos con las dificultades del lenguaje, de qué entendemos por justicia, qué entendemos por gobierno propio, qué entendemos por autonomía, pero creo que una vez logramos entablar esa conversación, podemos generar grandes procesos. Entonces, para nosotros, todas las formas de gobernanza sobre territorio que protejan el bosque son fundamentales. La segunda, el tema de la economía y la generación de alternativas sostenibles. Todos somos conscientes de la dificultad que se enfrenta en territorio cuando hay una economía legal versus lo poco que puede competir una economía legal. En ese sentido, es un interés del gobierno del Reino Unido tener cadenas de valor sostenibles que puedan dar alternativas. Y creo que acá el concepto que se trae a colación, el concepto de la economía indígena, qué interesante entonces explorarlo desde toda su, diría yo, completitud no solo la producción del bien, sino esas dimensiones que hablábamos de soberanía alimentaria, conocimiento tradicional, acceso y repartición, y repartición justa de beneficios. Son varios temas que están en el marco de la economía indígena que tenemos que seguir aprendiendo y conociendo. Eh, y pues definitivamente que bueno, sin duda alguna este proyecto va a poder fortalecer este tipo de, de dimensiones. Y finalmente... La ter el tercer punto en el que estamos muy interesados es en explorar estos mecanismos de acceso directo de financiamiento para las comunidades indígenas y comunidades locales. Eh, con Gregorio lo hablábamos, no es fácil, nos toma tiempo encontrarlos, hay que pilotearlos. Eh, el, la asistencia de ayuda para el oficial, oficial al desarrollo compite con muchas otras prioridades desafortunadas a nivel de hoy y por esto es que es tan importante esta apuesta que tenemos hoy con el BID, con AIDESEP y ojalá esto pueda servir para muchos otros grupos indígenas de la cuenca, que Cueca pueda ser ese mecanismo de alcance para todas las comunidades de la, de la, de la cuenca amazónica fundamentalmente en fortalecimiento de capacidades, fortalecimiento de manejo, de manejo de proyectos, monitoreo, reporte, verificación. Realmente en estos momentos la apuesta está allí eh, y pues desde Reino Unido estamos muy interesados tanto en seguir aprender con ustedes y ojalá replicar hacia otras partes de la Amazonía. Entonces, ojalá nos podamos ver en un año con todos esos buenos resultados para las comunidades del Perú. Muchas gracias Lina. Entonces ahora me gustaría así mostrar el video, si lo tenemos listo, por favor, que resume un poco lo eh, que es el fondo Amazonía para la vida. El bosque tropical más grande del planeta fue un su paisaje, ecosistema y personas están amenazados por una alarmante deforestación, explotación de y una severa pérdida de biodiversidad la en las últimas décadas. La, la Estas amenazas están llevando la a la Amazonía al punto de no retorno, altura. lo cual impactaría directamente la vida de las personas de la región. Bueno, que creo que estamos teniendo algunos problemas con el audio entonces bueno voy a cerrar acá justamente haciendo un compromiso de alianza ¿no? que creo que eh, ya lo hemos logrado este es el primer paso donde estamos aliados el bid donde están aliados todo el, eh, todos los donantes las organizaciones indígenas hemos arrancado con los primeros proyectos entonces la mirada está en el éxito de esos proyectos en seguir construyendo los diferentes proyectos con los diferentes países y con esto me gustaría cerrar y bueno dar un aplauso a todas las organizaciones. Organizaciones por el trabajo que vienen haciendo. Y bueno, me gustaría también invitarlos de acá a, a media hora, exactamente a las 4:45, vamos a arrancar con una recepción para las organizaciones indígenas y aliados. Así que muy bienvenidos, por favor, por favor quédense el, en el espacio. Gracias.